La Secretaría de Educación Pública, a través de la Subsecretaría de Educación Básica y de la Dirección General de Desarrollo Curricular, iniciaron los trabajos de la Reunión Nacional de Responsables y Representantes de Instituciones de Educación Inicial para analizar los retos que enfrenta este subsistema educativo, que es considerado un desarrollo fundamental. Al dar inicio a dicha reunión, el secretario de Educación Pública subrayó que la educación inicial debe entenderse como un derecho de los niños y no una acción asistencialista, y demanda el esfuerzo articulado de las instituciones y organizaciones sociales. En los primeros años de vida de las personas son fundamentales el afecto, la nutrición, la higiene y el desarrollo de habilidades no cognitivas, por lo que la educación desde temprana edad abre una oportunidad para el aprendizaje de las personas. Asimismo, superar las acciones asistencialistas para implementar una estrategia de atención integral apegada a las necesidades de los infantes y conjuntar esfuerzos institucionales y de organizaciones sociales para atender sobre todo a los grupos más vulnerables como indígenas, migrantes y menores con alguna discapacidad. En ese sentido, convocó a los participantes a esta reunión nacional a analizar los retos y las alternativas para implementar el modelo de atención con enfoque integral para la educación inicial como herramienta para la práctica de todos los agentes educativos. Dicho modelo se diseñó junto con coordinadores de los servicios de educación inicial en las entidades federativas e instituciones que brindan dichos servicios a niños de 0 a 3 años de edad. Plantea dos ejes: asumir a los niños como sujetos de aprendizaje y reconocer la importancia de promover cambios en la manera en que los agentes educativos se relacionan con los mejores para garantizarles su derecho a la educación de calidad. El maestro Hugo Balbuena Corro, director general de Desarrollo Curricular de la SEP, destacó la importancia de promover la suma de esfuerzos con otras instituciones de salud y desarrollo social para crear condiciones que garanticen la educación de los niños a temprana edad, la participación de los padres de familia en el desarrollo infantil y la formación profesional del personal que atiende los centros de educación inicial en el país. Adriana Gómez, Noticieros Nuestra Visión.